mañana el Buró Político estuvimos analizando todos los temas de carácter político y organizativo y escogimos algunos temas que son de interés para esta rueda de prensa de hoy, comenzando por la convocatoria o el anuncio de convocatoria de la marcha nacional del Movimiento Nacional por el Control Obrero, que se va a realizar el día de mañana, 30 de julio, aquí en Caracas, y que va a partir de la Plaza Morelos a partir de las 10 de la mañana, en su ruta por la Avenida Universidad, para llegar posteriormente hasta la Asamblea Nacional, en donde se va a entregar un documento en nombre de ese Movimiento Nacional y de todos, pues, de todos los activistas del Movimiento Obrero y Sindical Venezolano, exigiéndole a la Asamblea Nacional el inicio inmediato de la discusión en el marco de un amplio debate nacional en el seno de los trabajadores y las trabajadoras sobre la ley especial de los consejos socialistas de trabajo, que, como ustedes saben, ese instrumento legal, ese proyecto, forma parte de la agenda legislativa del año 2013 de la Asamblea Nacional, y ya han transcurrido ya casi 7 meses y hasta ahora la Asamblea no ha dado señal ni de disposición de someter a discusión ese proyecto de ley. En vista de eso, el Movimiento Nacional por el Control Obrero, en el marco del Congreso celebrado el 22 y 23 de junio en Ciudad Bolívar, acordó la convocatoria de esta marcha nacional como un mecanismo de presión, de lucha, en función de obligar a la Asamblea Nacional a debatir y aprobar este proyecto de ley. Y eso es precisamente lo que es. Se ratificó el día sábado, este fin de semana, en Valencia, donde hubo una reunión de varios colectivos del movimiento, analizando el cuadro y las posibilidades de realización de la marcha, y se ratificó dicha convocatoria. Es una iniciativa que evidentemente cuenta con el apoyo del Partido Comunista, y en ese sentido acordamos sumarnos de manera activa, de manera protagónica, en ese esfuerzo unitario de la clase obrera en función de lograr el éxito de la aprobación de la ley. Y hacemos un llamado a todos los sectores, a todas las expresiones orgánicas del movimiento obrero sindical, a colectivos de delegados de prevención, a dirigentes sindicales, provenga de donde provenga, en el sentido de que si están en las centrales sindicales que hacen vida en Venezuela actualmente, y de los voceros y voceras, los consejos de trabajadores, a que se sumen y se hagan partícipes de manera mayoritaria y contundente en esta marcha del día de mañana, 30 de julio, porque de ella va a depender, según la perspectiva nuestra, va a depender de que la Asamblea Nacional oiga el clamor y la demanda de los trabajadores. En el marco de ese análisis y de ese debate que hicimos esta mañana, consideramos también importante y necesario producir algunas respuestas en torno a algunos ataques que se han venido dando en los medios de comunicación de sectores tanto de la derecha, que expresan de una u otra manera los intereses del gran capital, y de sectores de la pseudoizquierda, con un discurso de izquierda, coinciden con la derecha en tratar de desnaturalizar, en tratar de vender una idea del instrumento de los consejos de trabajadores como algo negativo, algo que divide a la clase obrera, algo que tergiversa la lucha de los trabajadores y, por supuesto, tergiversa o denaturaliza a las organizaciones naturales, según ellos, que son las organizaciones sindicales. Nosotros pensamos, queremos rechazar en primer plano este tipo de argumentos. Lo de la derecha no tiene una explicación. O sea, el pensamiento de derecha, ya sabemos cuál es su posición al respecto. Ahí no hay duda. Lo que nos llama la atención es que desde posiciones
que posiciones de izquierda, de sectores que comulgan, o mejor dicho, están en el campo del proceso revolucionario, con un discurso de izquierda, se ataque directamente a este instrumento legal. Y se ataque fundamentalmente a los consejos de trabajadores como forma de organización de los trabajadores para el ejercicio del control obrero. Y eso es lamentable, ¿por qué? Porque de una u otra manera expresa, por un lado, su disposición a evitar que la ley se apruebe y se discute y apruebe en la Asamblea Nacional. Pero fundamentalmente evitar de que la clase obrera, o evitar que la clase obrera ejerza espacio de poder en la dirección del Estado y la economía. Porque ese es el punto central de todo esto. El elemento central, el elemento fundamental del planteamiento consejista, de la ley inclusive, es que sencillamente se creen mecanismos para que la clase obrera y los trabajadores en su conjunto tengan, accedan a la dirección del Estado y a la economía de manera protagónica, de tal manera que puedan, desde esos espacios de poder, transformar las relaciones capitalistas de producción y sustituirlas por nuevas relaciones de producción. Porque lo que está planteado en el horizonte en Venezuela, en el marco de esta revolución bolivariana, es la perspectiva socialista. Y para ello tenemos que sencillamente, en primer lugar, desmontar el Estado burgués aún vigente, desmantelar esas viejas relaciones de producción capitalista y sustituirlas por nuevas relaciones de producción. Ese es el papel que tiene que cumplir los consejos de trabajadores, en alianza, por supuesto, con las organizaciones sindicales y en alianza, por supuesto, con los colectivos de delegados de prevención, porque en definitiva, el interés de la clase obrera en su conjunto es precisamente erradicar toda explotación del hombre por el hombre. Es decir, erradicar las bases que sustentan, las bases económicas que sustentan esa explotación del hombre por el hombre. Y esas no son más que las relaciones capitalistas de producción. De tal manera que lamentamos que desde la izquierda se quiera satanizar este instrumento legal. Y la explicación que nosotros le damos es que en primer lugar, lo que quieren es evitar que la ley se apruebe en la Asamblea Nacional, y en segundo lugar lo que quieren evitar es que la clase obrera sea poder aquí en